Este martes se dio a conocer la información de que el Estado Mayor Conjunto ordenó un sumario al cónsul de Chile en Haití, Diego Rivera, por incurrir en faltas que no corresponden a las responsabilidades propias de su cargo. Todo esto a un mes del asesinato del sargento Guillermo Arévalo en Puerto Príncipe. Luego de la trágica muerte del sargento primero de la Armada de Chile, Guillermo Arévalo Flores, en Puerto Príncipe, Haití, el pasado 17 de junio, este martes el Estado Mayor Conjunto ordenó un sumario administrativo al cónsul chileno de la isla, Diego Rivera, ya que habría incurrido en faltas que no corresponden a las responsabilidades propias de su cargo, debido a las confusas circunstancias en que falleció el militar. De esta forma, el embajador chileno en Honduras, Rodrigo Pérez Manríquez, fue enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en misión especial a la isla caribeña para apoyar y colaborar en la investigación del asesinato del militar junto al fiscal designado por el Ministerio de Defensa, contraalmirante Rodrigo González. Por lo señalado en el documento que se emitió después de las indagatorias, el cónsul habría transgredido los estatutos administrativos al haber asistido a los bares Jet Set y Barak en la capital de Haití, en donde afirmó que frecuentar este tipo de lugares no es correspondiente para funcionarios de su rango. Por otra parte, el expediente determinó que Diego Rivera quebrantó los deberes del cuerpo diplomático al realizar declaraciones a medios de comunicación sin la autorización del jefe de la misión en Haití, el embajador Mauricio Leone. El pasado 10 de julio, el cónsul fue notificado de las conclusiones de la investigación, contando con 5 días hábiles desde que fue informado del texto para entregar su defensa por escrito.